Hola YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias por hacer clic en este video. Les pedí hace unas semanas que me platicaran cuál es su miedo para que yo les contara cuál es el mío. La verdad le tengo miedo al agua, o sobre todo a cagar agua y hundirme. Y para eso, para vencerlo, estoy tomando clases de natación y hoy me toca mi clase de natación. Este video se trata sobre minimalismo y de eso vamos a hablar el día de hoy. Como ya les platiqué al inicio del video, mi miedo tiene que ver con el agua, con la falta de oxígeno, con la incapacidad de respirar cuando estoy nadando o adentro del agua. Porque tuve una experiencia muy fea cuando era chiquito, en donde me estaban enseñando a nadar, creo que era de mi segunda o tercera clase, y me sumieron en la alberquita, que estaba bastante profunda y no me dejaban salir, y la verdad me causó mucho estrés esa experiencia. Pero hay una conclusión de todo esto, y para eso yo les hice la pregunta en la sección de comunidad del canal: ¿cuál era su miedo? Y los traté de agrupar acorde a los conceptos que me mencionaron, y de esto hay una conclusión súper buena. El primer miedo es a las cosas como objetos o payasos o juguetes, ¿no? Después hay el miedo a morir y que no haya nada más en la otra vida, o simplemente a morir. También está el miedo a la violencia de género, particularmente para las mujeres, y esto tiene que ver desde el acoso hasta las violaciones, ¿no? También está el miedo a no tener hijos, a no poder formar una familia, y eso se relaciona con el siguiente miedo, que algo le pase a tus seres queridos, y ese es el más recurrente en sus respuestas. También está el miedo a no alcanzar el éxito y el miedo a no cumplir las metas. Pero ahí a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo definen ustedes el éxito? Hay otro miedo que es el de depender de alguien más en la vejez. También está el miedo al amor, el miedo a expresar tus sentimientos, el miedo a expresar lo que quieres en la vida, el miedo a vivir con miedo, que eso es algo que paraliza a mucha gente. El miedo al mar o al agua, como es mi caso. El miedo a la estabilidad emocional o de pareja, el miedo a lo desconocido y el miedo a la soledad. Si se dan cuenta, en todas estas respuestas no se presentó nunca el miedo a tener pocas cosas, el miedo a tener un closet vacío, el miedo a tener una casa ligera, a tener espacios abiertos. A nadie le causa miedo el minimalismo. Entonces, ¿por qué acumulamos cosas? ¿Por qué dejamos que cosas que no utilizamos estén adentro de nuestra casa, ocupando espacio, haciéndonos pesado un estilo de vida que podría ser como más sencillo y más ligero? Como ya les platiqué en el video de cómo convivir con un acumulador, hay personas que realmente tienen un trastorno psicológico y de personalidad que está causado por la gran ansiedad que genera el futuro, y por esto la gente empieza a retener en su vida cosas, objetos que piensan que les serán de utilidad más adelante o en una futura ocasión. Es muy probable que si ustedes están buscando en internet videos de minimalismo o contenido sobre minimalismo, no tengan este complejo o este problema psicológico de acumulador. Entonces, ¿por qué a algunas personas les causa resistencia el dejar ir sus cosas? Bueno, ahí hay que explicar el apego que en el yoga y en algunas cosas como el sintoísmo se define como una expresión del miedo a perder algo. Por eso nos apegamos a las cosas. Por ejemplo, cuando tú no quieres que alguien se vaya de tu vida, se le llama apego a las personas, porque esperas que ellos te correspondan el amor que tú les das en la misma medida que lo haces. Lo que te dicen es que tú debes de amar libremente sin esperar retribución. Esa es una de las maneras más bellas de entender el concepto opuesto al miedo, que es la libertad y el amor real. Entonces yo pienso que cuando tú das gracias de lo que tienes, das gracias por lo afortunado que eres en poder conseguir a lo mejor una camiseta, un pantalón, un par de zapatos, entonces no necesitas estar buscando más, no necesitas estar tratando de acumular más para que lo que tienes no se te vaya. Siento que esa es como la manera más aterrizable de entender estos conceptos, sin caer en a lo mejor un video super hippie donde les diga que el minimalismo realmente
consiste en tener dos camisetas y dos pantalones, ¿no? Lo que quiero con este video es que todos entendamos de manera como bien simple, bien aterrizada, que muchas veces acumulamos cosas simplemente por pertenecer, para demostrar, porque ya nos costó mucho dinero, porque piensas que un día te va a quedar, porque sabes que ya te gastaste ese dinero que tenías que haber invertido en otra cosa, porque sabes que fue una mala compra y estás intentando justificar su permanencia en tu casa, porque piensas que le vas a dar utilidad en algún momento en el futuro, porque piensas que a lo mejor a alguien más le puede quedar, pero realmente no la quieres dejar ir, porque mil y un razones. Y la verdad es que ahí te puedes dar cuenta, con todos esos pretextos que ponemos a veces para depurar nuestro hogar, que realmente todas esas justificaciones no tienen que ver con ansiedad ni con miedo, que podrían ser como respuestas justificables de por qué no quieres dejar ir las cosas. A veces más bien es flojera, falta de tiempo, falta de energía, falta de interés, o simplemente lo dejas pasar. Entonces, la invitación de este video es a empezar a practicar el desapego de tus cosas materiales, analizar realmente qué es lo que te sirve, analizar lo que no, qué es lo esencial para ti, qué no es esencial para ti. Yo creo que también otro criterio importante es determinar qué te hace sentir cómodo y con qué te sientes bien tú mismo. Hay cosas que son súper bonitas, pero que son súper incómodas y a veces utilizarlas te hace sentir hasta mal o te cansan y te restan energía y, por ejemplo, a veces te pones unos zapatos súper altos o súper apretados que a la media hora ya estás de malas, cuando realmente no los necesitas, ¿no? Lo que te hace feliz, lo que no te hace sufrir, lo que no representa una carga, lo que no representa un bajón de energía, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que les quiero decir en este video, porque generalmente llegan comentarios diciendo yo no puedo dejar ir cosas, yo no me quiero desprender de mi colección, yo no me quiero desprender de esta ropa, yo pienso que todavía voy a poder entrar en esa camiseta si me pongo pilas en el gimnasio, aunque no he hecho ejercicio en 10 años, ¿no? Yo creo que esa es parte importante del despertar en el minimalismo, practicar el desapego a través de la pregunta real de qué te sirve y qué no, y que entendamos que realmente el miedo a no tener suficientes cosas no es un miedo que sea importante para muchos de ustedes y que no es un miedo que podamos palpar, ¿no? No es como la muerte, no es como la falta de amor. En realidad las cosas materiales, todo es sustituible. Entonces tienen una gran herramienta para poder practicar el minimalismo todos los días en todas las actividades de su vida. Espero que este video haya sido claro, que esté aterrizado, que les ayude todavía a profundizar un poquito más en esto del minimalismo. Que no suene como hippie, que no suene como que es un coco wash. Que le suene un poquito más a cómo puedes hacer práctica tu estancia en este planeta, en esta vida, en este mundo, en este plano, en este tiempo. Como conclusión al video es, si todos tenemos miedo a algo y trabajamos para poderlo superar, entonces no hay ningún impedimento para que no podamos superar el apego a las cosas materiales y las dejemos ir de una vez fuera de nuestras vidas. Yo soy Lucho Garram, muchas gracias por haber visto este video como siempre y nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Chao.